Bienvenidos vecinos, estamos en una nueva edición de La Ciudad Avanza TV, hoy aquí desde el Fórum Cultural. Los invitamos a compartir 60 minutos de información del partido de Zárate. Los temas más importantes del día de hoy serán los siguientes. Comenzó el presupuesto participativo 2016. Licitación de 150 cuadras de cordón cuneta. Día de la bandera en Plaza Italia. Programa Jóvenes y Memoria. Por quinto año consecutivo y con una gran cantidad de público, se dio inicio al presupuesto participativo 2016. Desde esta semana, los vecinos ya pueden sumarse y decidir a qué destinarán el presupuesto municipal para la realización de los proyectos en sus barrios. Es muy importante apostar a la participación. Pero realmente hay que creer en la participación, y no es una participación para lo que yo quiero cuando yo los necesite. La participación y la democracia se tienen que construir todos los días. Esta es la demostración en parte del presupuesto participativo. Salir de esa democracia formal que votamos cada 2 años y lo total, el que votamos que nos arregle todos los problemas, mentira, de esa forma no se va a solucionar, o se va a solucionar en parte las dificultades y lo que queremos, los objetivos que queremos lograr. Estos 6 meses realmente fueron muy duros, hubo un cambio muy grande en este país y bueno, gracias al acompañamiento de ustedes, al acompañamiento de la comunidad, podemos seguir pensando en no parar, en seguir mejorando la calidad de vida, que es fundamental. Digamos, creo que la gente nos ha votado para seguir creciendo, la gente nos ha votado para mejorar la calidad de vida y no para que no tengamos más un aire acondicionado, sino que queremos vivir mejor. Nos vamos a anclar en todo lo que hicimos y vamos a seguir creciendo. Muchísimas gracias, a seguir trabajando con el presupuesto participativo. Licenciado Claudio Borrelli, la presentación, el inicio de un nuevo año del presupuesto participativo con discursos muy políticos también y la explicación de cómo funciona todo el desarrollo territorial del municipio. Sí, la verdad que una linda jornada, una jornada con la comunidad, trabajando, contándoles todo lo que es el presupuesto participativo, que para nosotros es una herramienta fundamental porque significa que la comunidad se involucre justamente en la toma de decisiones, en romper ese engranaje de la crítica, que está muy bien que esté, para pasar a una fase de propuestas constructivas. Por lo tanto, ha sido una muy buena jornada, el primer encuentro de presupuesto participativo del año, con el objetivo de profundizarlo durante todo este año, con el fin que en el 2017 podamos ejecutar todos los proyectos que los vecinos van a decidir. Y también una clara definición política del intendente de que el presupuesto participativo sea una verdadera instancia democrática, pasar a esa democracia delegativa o representativa, o sea, hacia una democracia participativa de todos los días, no solamente votar cada 2 años. Por lo tanto, muy contento con todo el equipo, invitarlos también a todos los vecinos que se sumen a esta gran política pública, que insisto, es una clara definición que no muchos intendentes del país se animan a tomar, por lo tanto muy contento del equipo de Osvaldo Cáfaro. ¿Cuáles son los desafíos para este año? Sí, claramente que los vecinos ya lo conocen, es el 7º año que lo ejecutamos, más de 50 millones de pesos pusimos en discusión en todos estos años, y como anécdota fue el primer presupuesto, casi 50 millones de pesos, el primer presupuesto que tuvimos en el año 2008 cuando asumió Osvaldo Cáfaro. Los desafíos son muy grandes. Primero, tenemos un ambicioso plan ciudad que Osvaldo tiene el compromiso de ejecutar, y a la vez el desafío es que los vecinos traten de buscarle la vuelta y no pensar tanto en las cuestiones de los servicios públicos, que son muy importantes, sino también pasar a una faceta de diferentes programas y políticas públicas, como son la salud, la educación, la cultura, que bueno, con todos estos cambios que están sucediendo en el país, es importante que los vecinos se involucren en cada una de estas instancias. Bueno, María Gracia González, la presentación finalmente del presupuesto participativo de este año, con la participación, la presencia de muchos vecinos. Sí, exactamente, Matías, con la presencia de muchísimos vecinos, finalmente hemos lanzado con un poco de retraso y con las disculpas también del caso, el presupuesto participativo de este año, un año en donde vamos a discutir 14.600.000 pesos para que los vecinos definan en qué proyectos ejecutarlos en cada uno de sus barrios. Un mensaje también de ustedes, del intendente Cáfaro, muy político sobre cómo actúa el municipio en su desarrollo territorial.
Sí, exactamente. Hemos contado con la presencia de otros secretarios de otras áreas también, demostrándoles, informándoles a los vecinos presentes cuáles son las implicancias y cuáles son las políticas públicas que están desarrollando actualmente en cada barrio, en cada territorio, con lo cual los vecinos se van impregnados de toda la información que tiene que ver con las actividades que se desarrollan en su barrio, sea a través de los CEPAN, sea en la sociedad de fomento o sea en el edificio que sea, pero que lo importante es resaltar de que el municipio está llegando cada vez más a cada barrio de manera descentralizada y vamos hacia eso, hacia un Estado cada vez más presente, tal vez contrariamente con las políticas que se están desarrollando a nivel nacional, a nivel municipal, el Estado cada vez quiere estar más presente y más cerca del vecino. El evento también sirvió para que se entregara el dinero a aquellos foros que ya tienen resuelto qué obra tienen que hacer ahora en estos meses. Sí, exactamente, son proyectos que se discutieron durante el año pasado y se empiezan a ejecutar durante este año. Recordemos que el presupuesto participativo tiene ese mecanismo de donde nosotros lo que discutimos este año, que se discute a través de diferentes foros, se ejecuta al año siguiente. Así que muy contentos por este lanzamiento, por este acompañamiento de los vecinos y bueno, agradecidos de la confianza que los vecinos tienen una vez más en el equipo, con un equipo nuevo también, eso es importante resaltarlo, un equipo nuevo que empieza con muchas ganas, con mucha energía y con los vecinos que tienen la misma energía de siempre de querer seguir trabajando e implicándose más y cada vez más en la realidad de su barrio y en la mejora de su barrio. Bueno, Guillermo, ¿qué le pareció la presentación de un nuevo año del presupuesto participativo? Bueno, la verdad que es una preciosura estas herramientas que nos brinda la municipalidad para que podamos trabajar los vecinos, ¿no? Es muy difícil encontrar a veces los vecinos poner nuestros reclamos y con estas herramientas nos dan esa posibilidad, así que es maravilloso. Un nuevo año de desafío, un nuevo año de proyectos, ¿no? Seguro, seguro. Siempre, la gente siempre tiene proyectos, pero a veces no se anima o no sabe dónde exponerlo. Y aquí hay una buena salida para esa situación. ¿Qué le pareció la presentación de este nuevo año del presupuesto participativo? Bueno, me parece muy bien, porque la verdad que es el pueblo quien tiene que decidir, ¿no es cierto? El intendente es quien da su última palabra. Nos ayuda y para eso lo elegimos, pero la verdad que es el ciudadano el que dice qué necesita y qué es lo que más le conviene. Entonces estamos muy contentos con eso. Bueno, las mariposas hoy nuevamente en la presentación del presupuesto participativo de este año, ¿qué sensaciones les quedan después de esta presentación? Bueno, sí, muy contenta, la verdad, es un proyecto que nosotros veníamos trabajando en el foro desde el año pasado, el de Iluminarte, así que bueno, vamos a poder contar con la iluminación de nuestros barrios del foro, así que contentas. Se habló mucho en la presentación de hoy del trabajo territorial que tiene el municipio, bueno, ustedes como vecinos lo viven a diario a través del presupuesto participativo y de otras acciones que llevan a cabo, este va a ser un año de mucho trabajo. Sí, sí, creemos que es un año distinto, estos primeros 6 meses ya se marcaron distintos, entonces creemos que va a traer muchas más complicaciones desde algunos lugares, pero vemos que hay una gestión que nos acompaña, que dentro de todo lo que dijo el intendente y el equipo de presupuesto participativo nos llena de aliento y de ganas de seguir participando. ¿Ya tienen visto a ver qué proyecto van a debatir este año? Sí, sí, tenemos ahí varios proyectos que esperamos que todos salgan y que salgan priorizados en nuestro foro en realidad. Así que bueno, la invitación extensiva a todos los vecinos del barrio, ¿no? Sí, sí, le pedimos a los vecinos que este año se sumen y que nos ayuden y nos vinculen para este proyecto que tenemos pensados y para los otros más. Y nada, que participen, que está buena la idea y que ven que las cosas se pueden hacer si todos nos juntamos y participamos todos. Es muy importante, ¿no? Como decías, que todos los vecinos se sumen a proponer qué obra es buena para el barrio. Sí, sí, aparte ellos mismos se van a dar cuenta de que de poco a poco se puede hacer y que la mejora es para ellos y para sus hijos que lo van a necesitar en un futuro. Este año es un año bastante complicado, de mucho, mucho trabajo, pero si lo podemos llevar a cabo trabajando y uniéndonos todos, se puede. Además la experiencia, ¿no? De compartir, de debatir, de plantearse cómo mejorar el barrio.
Sí, más que nada eso, debatir y ver las cuestiones y los problemas que todo el barrio tiene, más allá que uno tiene un problema, otro tiene otro, pero que se puede solucionar si nos unimos y lo unificamos a todo un solo problema. El lanzamiento fue hermoso, la verdad que todas las presentaciones que hicieron aclaran enormemente, porque a veces la gestión municipal no llega al ciudadano común, y la verdad que ha sido una buena exposición en manos de la gente que lo está gestionando, lo está laburando. Y bueno, ojalá que siga esto adelante también, porque hace ya varios años que esto está funcionando y cada año mejor. Y bueno, y para los barrios es una solución, porque estos pesitos que nos da Cáfaro y ayudan, se hacen, al menos se resuelven los grandes temas, los grandes problemas. Esto es una forma fantástica de que la gente plantee los problemas, que venga, que discuta y que se ejercite la capacidad que debemos tener todos de hablar como gente civilizada. Plantear los problemas, discutir, pero no enojarse, hay que trabajar para construir nada más. Así que muy contento. El secretario de Hábitat, Planificación e Infraestructura, arquitecto Claudio Rodríguez, anunció que el municipio abrirá licitaciones públicas para la construcción de 150 cuadras con cordón cuneta por más de 50 millones de pesos. Además, adelantó que se abrirán licitaciones para las refacciones en centros de salud barriales y unidades sanitarias. El municipio empieza con una serie de licitaciones que ya están los llamados la licitación abierta. ¿De qué se trata en primer lugar las licitaciones en el área de salud? Sí, exactamente. Afortunadamente en el día de ayer pudimos abrir 3 licitaciones privadas para la remodelación, ampliación, puesta en valor de distintos centros de salud en la ciudad de Zárate y en Lima, y tiene que ver justamente con el Plan Sumar. Estos son fondos provenientes de salud que desde Obras Públicas estamos contribuyendo tanto con proyecto como con todo el proceso licitatorio. Suman un total de aproximadamente 1,5 millones de pesos y son obras que van a comenzar a la brevedad. Estamos estimando que en julio ya están, fin de junio, julio ya tenemos las obras en marcha. Lo importante también es decir que seguimos con todos los procesos licitatorios y que estamos en condiciones de anunciar que hacia fin de este mes y en el mes de julio tenemos unas cuantas licitaciones para abrir y obras para iniciar, por lo cual nos va a poner en los últimos meses del año, a partir de agosto, septiembre, con mucha presencia en la calle. Vamos a tener muchas obras para mostrar y muchas obras para ver. Algunas de las cuales son obras que han quedado inconclusas desde el año pasado y que es necesario concluir. En este sentido, el intendente Cáfaro ha sido muy preciso. No pueden quedar obras sin terminar, y a pesar del cambio político, a pesar de las diferencias económicas, de todo lo que anunció el intendente en su discurso de las sesiones inaugurales del Consejo, diciendo las obras que no se podían hacer, muchas de ellas con fondos municipales vamos a intentar llevarlas adelante. En el caso de estas licitaciones en las unidades sanitarias, ¿de qué tipo de obras se está hablando? Estamos hablando de obras de refacción, de remodelación, de puestas en valor, y comprenden, lo voy a leer, Villa Angus, Bosch, Mariano Moreno, Malvicino, obras de refacciones sanitarias en Porres, Carmencita, Fonavi, Lima, Barrio Burgar, y también en Villa Negri, Covepan y 25 de Mayo. En los últimos días también vimos que en los diarios de la ciudad se estaba publicando la licitación para la construcción de los cordones cunetas en varios barrios de la ciudad. ¿Cuáles son estos barrios? Sí, exactamente. Tenemos 3 licitaciones en marcha que van a cubrir distintos barrios de la ciudad. Entre ellos Barrio Orsi, Barrio Zárate, Barrio Protierra. Suman un total de aproximadamente 150 cuadras por un monto de 50 millones de pesos que se hacen con fondos municipales. Pero acá lo importante es describir el programa macro. Este es el primer avance. Esto es el inicio de un programa de 1.200 cuadras. Que son todas las calles de tierra que tiene el partido de Zárate, incluido la localidad de Lima. Que lo que se pretende es llevar adelante un programa integral de cordón cuneta y mejorado de calles.
El cordón cuneta implica además la resolución de desagües pluviales, es decir, que el agua de lluvia corra por las cunetas y en los casos necesarios que se hagan las canalizaciones y los conductos y las obras complementarias, sean los sumideros, la boca de tormenta, necesaria para que todo el sistema funcione. Este es un primer avance con fondos municipales, pero estamos gestionando paralelamente distintas fuentes de financiación, una de ellas con el Banco Provincia, para ver si en los próximos 2 o 3 años podemos ir avanzando en todo este programa, que por cierto es muy ambicioso. Con el cordón cuneta se solucionan muchos de los problemas que tienen hoy los barrios. Sí, absolutamente. El cordón cuneta no solo mejora la imagen urbana, un barrio cambia totalmente con un cordón cuneta, imaginemos, ¿no?, el cordón cuneta más la calle mejorada, ionizada y a veces, ¿por qué no?, asfaltada, cambia totalmente la valorización de las tierras de ese barrio, pero además mejora la circulación, mejora el orden y mejora obviamente todo lo que tiene que ver con los conductos pluviales, lo que mencionaba recién, que el agua de lluvia no quede estancada en algún lugar, que no haya zanjas, con todo lo que ello significa en materia de higiene urbana, en materia de salud pública, y en ese sentido el intendente Cáfaro ha sido muy preciso y quiere avanzar prontamente con todo este programa. El lunes por la mañana en la Plaza Italia se llevó a cabo el acto por el Día de la Bandera, en homenaje a su creador Manuel Belgrano. El evento contó con la presencia de autoridades municipales, instituciones, vecinos y alumnos de cuarto grado de diferentes escuelas de la ciudad que hicieron la tradicional promesa a la bandera. Secretario de Gobierno Claudio Borrelli, 196 años en conmemoración al general Manuel Belgrano y esta fecha tan significativa que es el Día de la Bandera. Sí, sin duda, la verdad que hay que hacerle homenaje todos los días y todos los años, sin duda, a los grandes patriotas de nuestra patria, el caso de Belgrano, pero en estos 3-4 días, por suerte, hemos dado homenaje no solamente a Manuel Belgrano, sino también a Artigas, liberador de la patria oriental, y también a Güemes, gran líder, sobre todo, del sector norte de nuestro país. Así que estamos hablando de fechas muy significativas en las cuales uno quisiera, sin duda, que nuestra sociedad, que nuestra comunidad, no solamente discuta, que sea un feriado, sino discutir día a día a estos grandes próceres, su legado, sus intereses que representaron a las mayorías populares. Por lo tanto, es muy importante estos actos, es muy importante la discusión en cada uno de los hogares sobre Belgrano, sobre Artigas, sobre Güemes. Por lo tanto, siempre agradecido de formar parte de estos eventos y siempre con la voluntad de profundizarlos. Y muy importante también la educación desde los establecimientos educativos, valga la redundancia, ¿no? Sí, sin duda, siempre tiene que estar la comunidad educativa en estos eventos. La figura de Belgrano nos trasciende, nos invita, nos convoca, nos interpela todos los días. Por lo tanto, insisto, hay que seguir leyéndolo, hay que interpretarlo, hay que a nuestros hijos educarlo con estos valores. En estos días de que uno está en discusión permanente sobre la patria, sobre la soberanía, justamente en el 2016 que cumplimos 200 años de nuestro grito de independencia. Por lo tanto, insisto, hay que discutir en cada uno de los hogares a estos grandes patriotas, se me viene a la cabeza San Martín, por supuesto, como gran liberador de la patria, pero sin duda que Belgrano ha dejado un gran legado que tenemos que todos los días ir regando porque nuestra patria se lo merece. Marcela Martín, jefa distrital de educación, un día muy significativo para los argentinos. Sí, 20 de junio, Día de la Bandera, y conmemoramos la muerte del general Belgrano, quien tapó la bandera porque fue realmente la creación más grande que hizo, y hoy principalmente porque se toma la promesa a los niños que cursan cuarto año de la escuela primaria. Un hombre que nos dejó legados como la lealtad, la bondad, la fuerza, el coraje. Por eso siempre digo, la creación fue tan grande que la bandera tapó al creador, porque todas las cosas que hizo, como prócer, diríamos, bien llamado prócer, porque bueno, en cuanto a los reconocimientos de los derechos de la mujer, la creación de escuelas, en las batallas de la independencia, este año que justamente se cumple el bicentenario de la independencia, en realidad era un aliado de San Martín para poder llevar la argentinidad, diríamos, en aquel virreinato del Río de la Plata, hoy en nuestro Día Argentina.
trabajando siempre desde su área y a través de la educación para los chicos, para el crecimiento de un país, ¿no?, y de nuestro futuro. Sí, sí, y este año, bueno, más que nunca por ser, diríamos, el bicentenario de la independencia, ya están todas las escuelas trabajando, hicimos el lanzamiento oficial, por decirlo de alguna manera, de toda la conmemoración, y más que nunca en este año poder reconocernos como sujetos históricos, como sujetos argentinos que somos y la responsabilidad que nos lleva desde las instituciones educativas. María Julia Iber, directora de la escuela número 7 para los argentinos, ¿no? 196 años, un homenaje a nuestro querido Manuel Belgrano. Sí, totalmente, como vos lo dijiste, un día emocionante donde nuestros alumnos prometieron lealtad a la bandera. Estamos más que orgullosos, es un momento único e inolvidable para todos. La comunidad educativa ha trabajado mucho sobre esto, es más, nuestra escuela lleva su nombre, así que es un día muy especial para nosotros. Bueno, importantísimo que los chicos sepan la historia de nuestros próceres, ¿no? Y lo importante de lo que nos dejó, el legado, que casi más que nada para resaltar lo que es la lealtad, la valentía, la humildad, el coraje, los valores que hoy en día están totalmente perdidos. Rescatemos eso que nos hace mucha falta a los argentinos. Tenemos el orgullo de que nos hayan invitado a todos los alumnos de nuestra escuela 7, a los de cuarto año, que hicieron su promesa de lealtad a la bandera en la plaza. Muy orgullosos, muy contentos ellos y sus familias, sobre todo, que los acompañaron, los trajeron y nos dieron un apoyo muy bueno a las señoritas que estábamos invitadas. Bueno, Libertad es alumna de la escuela número 7, ¿no es cierto? Hoy hizo el juramento a la bandera. ¿Qué significó para vos? Contame. Es como un símbolo patrio. Significa mucho orgullo. ¡Viva la patria! Máximo, hoy un día muy importante. Juraron la bandera. Sí. Juramos la bandera. ¿Qué fue para vos? ¿Qué significó? ¿Algo lindo, importante? Importante. Y más siendo de la Escuela 7, que tiene el nombre del creador de la bandera, Manuel Belgrano. Sí. ¿Te enseñan las señoritas la historia de Manuel Belgrano? Sí. Un día especial hoy entonces para vos. Sí, viva la patria. Campaña de concientización vecinal para la limpieza urbana. Coloque las ramas, hojas y césped de su parque o su jardín hasta un máximo de 2 bolsas de consorcio por vez para que sean retiradas por la empresa de recolección. Si los residuos superan los 60 kilos, deben ser depositadas en volquete a cargo del propietario. La poda del arbolado público debe tramitarse por mesa de entrada municipal para su autorización. Zárate, limpia y ordenada. Municipalidad de Zárate. Gobierno Osvaldo Cáfaro. La educación pública es el camino. Ya son más de 700 los alumnos que iniciaron sus estudios en el Centro de Gestión del Conocimiento, respondiendo a la convocatoria de 6 carreras. Municipalidad de Zárate. Gobierno Osvaldo Cáfaro. La Sociedad de Fomento de Villa Florida cumplió 50 años y lo festejó junto a sus socios, vecinos y amigos. Allí se presentaron artistas locales, productores locales y artesanos. Además, el festejo culminó con el descubrimiento de una placa alusiva por parte de autoridades municipales y miembros de la Sociedad de Fomento, entre otros.
Bueno, Rodrigo García Otero, el 50 aniversario de la Sociedad de Fomento de Villa Florida, ¿qué sensaciones tenés? No, bien, muy contento, disfrutando una tarde con la familia, 50 años de una sociedad de fomento histórica, una de las primeras de nuestra ciudad, quizás una de las más importantes, una sociedad de fomento que se ha ido recuperando con el trabajo que ha hecho la gestión de Osvaldo Cáfaro. Pensemos que cuando asumimos en el año 2007 había más de 50 instituciones que no estaban regularizadas, que no tenían sus papeles al día, y una de ellas era la Sociedad de Fomento de Villa Florida. Y después de todo un trabajo de normalización importante, donde participó mucha gente joven y mucha gente de historia del barrio, se logró recuperar y poner en funcionamiento nuevamente esta institución tan importante para este barrio, y hoy estamos disfrutando de este 50 aniversario, ¿no? Nos encontramos en el 50 aniversario de la institución de la Sociedad de Fomento Villa Florida, así que desde el municipio hemos acompañado con los shows musicales que se están desarrollando, está acompañando también la gente del andamio social con la Feria de Artesanos, así que bueno, muy contentos de festejar el aniversario de una institución tan emblemática como es la Sociedad de Fomento de Villa Florida, que tiene tanta importancia en la historia de nuestra ciudad en principio, y además que tiene tanta importancia en lo que es la participación de los vecinos, en procesos de decisiones como presupuesto participativo, que han logrado tantas mejoras para el barrio, refugios, cámaras, la puesta en valor de esta plaza inclusive, así que bueno, muy contentos de acompañar a la institución en este día tan importante. Es un barrio que ha crecido mucho en los últimos años, se han hecho calles de asfalto, desagües pluviales, se han solucionado problemas que eran históricos en el barrio. Sí, exactamente. La realidad es que implicándonos es cuando encontramos mejores cambios y cuando encontramos mejores soluciones para el entorno en el que vivimos. Hoy es un día muy especial, el 50 aniversario de la Sociedad de Fomento. ¿Qué sensación está teniendo hoy? La sensación de ver cómo va mejorando todo. Yo hace 70 años que vivo en el barrio y de a poquito se va creciendo. Hemos tenido mucha gente, muchos vecinos trabajadores que han sostenido toda la sociedad durante 50 años y pensamos seguir sosteniéndola. Un barrio con mucha historia, ¿no? Porque acá se forjó Zárate. Sí, la verdad que sí, es un barrio con mucha historia. ¿Qué cambios hubo para usted en los últimos años en el barrio? Con mucha obra pública, el presupuesto participativo donde los vecinos participaron. Sí, la verdad que sí que hubo bastantes cambios y está muy lindo, se está poniendo muy lindo. Contento con este aniversario de la Sociedad de Fomento, disfrutando al aire libre en la plaza. Gracias, muchas gracias. Sí, yo soy Gauto Fortunato de Villagüe, Entre Ríos. Me conservé soltero y soltero voy a seguir. ¿Siempre vivió acá en el barrio, en Zárate? De cuando vine de Villagüe, sí. Sí. ¿Siempre vivió acá en el barrio? Sí. Placer esta plaza, barrendero aquí, la calle San Lorenzo, más de 5 años estuve barriendo. Y después me pasaron acá. Y de aquí salí de barrendero, de jubilación. Así que bueno, se conoce a todos los vecinos. Sí, todos me conocen. Bueno, Rubén Racio, te tocó abrir el escenario de este 50 aniversario de la Sociedad de Fomento de Villa Florida. Y es muy especial porque también sos vecino del barrio. Claro, yo siempre, nunca les puedo decir que no, porque esta gente siempre me convoca y tengo muy buena relación y la gente del barrio. Es mi barrio. ¿Qué sentís? ¿Tiene algo de especial cantar frente a tus vecinos que te ven todos los días? Sí, porque hay algún vecino, viste, que por ahí ni sabe que uno canta. Dice, mira, estoy cantando y si vive ahí al lado de mi casa. ¿Qué cambios ves en el barrio en los últimos años? No, buenos cambios. Bueno, se ha trabajado muy bien. A nosotros, puntual, te digo, la abertura de la calle está nueva, nos descongestionó mucho el tránsito y bueno, está todo muy ordenado, muy lindo. ¿Algún mensaje para la comisión directiva de la Sociedad de Fomento que viene trabajando ya hace varios años? No, que la siga luchando como siempre, sé que cuesta un montón y que están haciendo un montón de cosas para los vecinos. Bueno, celebrando el 50 aniversario de la Sociedad de Fomento y muy particular para usted también porque fue el presidente. Sí, en 3 oportunidades. Qué bueno, qué sensaciones tiene hoy. Y maravillosas. Festejar los 50 años de esta institución y la lucha de aquellos pioneros que iniciaron esta sociedad de fomento para beneficio de todo el barrio es un día muy especial. ¿Ha mejorado mucho el barrio en los últimos años? Sí, progresivamente va mejorando. Y lo importante es que la gente tiene un principio de fomentismo muy importante.
es trabajar para el bien del prójimo y en especial para el barrio. Una jornada muy especial, aniversario de la Sociedad de Fomento. 50 años, ¿qué le parece de Villa Florida que han trabajado del principio a pulmón esa gente? Hay que merecer, hay algunos que se han ido, ¿no? Pero hay algunos que todavía están en actividad. Pero muchas gracias por la invitación, porque este es un momento de mucho agrado para, no tanto para Villa Florida, sino como para Zárate, las grandes obras que se han hecho acá y en tantas partes, ¿no? Yo estoy muy agradecido a Osvaldo y toda la gente que trabaja, porque, en fin, lo que era, ¿no? Yo vi, tanto sea del partido que sea, pero el cambio que hubo, ¿me entiendes? Yo he recorrido en muchos lugares de Zárate y el lugar cerca del río, acá desde el puente, que estoy a 2-3 cuadras, es una cosa ahora que ha cambiado enormemente. Yo hace 17 años estoy, porque yo primero, yo me crié, digamos, en Plaza Italia. Había quedado viudo después de 17 años, encontré a esta chica acá de Villa Florida. ¿Y para qué le voy a decir? Ahí empezó otra vez mi vida. Una buena compañera, usted sabe. Ay, Dios, yo no agradezco a Dios. Bueno, Patricia, sos vecina del barrio. ¿Qué te parece el festejo por este 50 aniversario de la Sociedad de Fomento? Bueno, muy feliz, muy contenta de poder verlo y disfrutarlo y convocar que se sigan acercando los vecinos, que esto es muy lindo. Y un recuerdo a todos, a los fundadores y a todos. A mí me tocó ser parte de una subcomisión de fiesta, muy agradecida que me hayan nombrado y recordado, así que muy feliz. Yo hace casi 46 años que vivo acá, así que sí, los cambios han sido fundamentales, el tema de las zonas inundables y todo eso ha cambiado muchísimo, así que siga creciendo Villa Florida. El equipo de la Ciudad Avanza TV se acercó al velódromo municipal para cubrir la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2016. En este caso, te mostramos las actividades que realizaron los chicos de atletismo convencional y especial. Cristian Salomón, profesor del Departamento de Deportes del municipio, bueno, trabajando hoy en el velódromo con actividad física, en este caso, Juegos Bonaerenses, atletismo especial. Sí, la verdad que una vez más la Dirección de Deportes tiene la posibilidad de poder hacer un evento de esta envergadura, convocando a los chicos especiales hoy particularmente. Estamos muy contentos por la concurrencia que ha habido y sí, una vez más se desarrolla la etapa local aquí en el velódromo. Los chicos pudieron disfrutar, la verdad que a pesar del frío de la mañana, están disfrutando un día especial. Esta es la etapa local, la cantidad de chicos y cuál es el próximo paso luego de este día. La etapa local se desarrolla en todas las disciplinas deportivas que convergen en lo que se llaman los Juegos Bonaerenses. Y la siguiente etapa es la regional. Nosotros hoy particularmente hemos recibido más de 200 inscriptos. Muchos chicos de escuelas especiales han venido, algunos también con entrenadores en forma particular, pero la gran mayoría son chicos de escuelas especiales y de acá clasifican una etapa regional. Luego de eso vendría la clasificación para la final en Mar del Plata, ¿continúa siendo ese lugar de premiación? Hasta ahora sí, no hay muchos adelantos por esta nueva administración, todavía no ha habido muchos adelantos en cuanto a ni cuándo ni cómo se desarrollarán las finales, pero pensamos que sí, que se va a mantener la sede de Mar del Plata como un gran atractivo también para los chicos, para conocer a algunos, para hacer turismo, para ese incentivo especial que tienen. En líneas generales, digo, la convocatoria, la concurrencia, la inscripción ha sido positiva este año. Sí, la verdad que sí, hemos recibido muchos inscriptos.
Y sobre todo también ha habido un repunte en deportes que no eran muy convencionales, en el handball, el básquet mantuvo la concurrencia, el fútbol también, atletismo, este año hemos superado todas las expectativas que había en cuanto a inscriptos, tanto los especiales como los convencionales que se van a desarrollar mañana. La verdad que se sigue manteniendo un interés de parte de los chicos, de los profesores, que son los que los incentivan permanentemente para poder hacer las actividades, y también desde parte del municipio, de la Dirección de Deportes, en cuanto a la logística, la infraestructura, la concurrencia de los profesores. Hoy tenemos también colaboración de los chicos del Instituto del Profesorado de Educación Física, han venido 40 chicos a colaborar, mañana también los esperamos también para que formen parte de la organización, así que en ese sentido hay un movimiento en la ciudad que nos alienta a seguir trabajando. Estamos con el profesor Pablo Jara. Bueno, tu visión como responsable de este área de deportes, saber cuáles son las disciplinas que están aquí practicando los chicos en esta etapa, saber cuál es tu visión acerca de estos Juegos Bonaerenses. Bueno, a mí me toca la parte de atletismo. Hoy, como Cristian dijo, se está tomando atletismo especial. La categoría, las pruebas que se hacen son hoy es salto largo, lanzamiento de la bala y velocidad. Todas pruebas de velocidad. Y mañana se va a hacer la etapa zonal también, pero de los convencionales. Ya ahí, ya supuestamente, las pruebas son un poquito más. Están divididos por edades y categorías. Tenemos la categoría menor, tenemos la categoría cadete y la juvenil. O sea que la menor iría, son los chicos nacidos en 2001, 2002 y 2003, 2004, perdón. Cadete sería 2000-2001 y juveniles sería 99-98. Tenemos la suerte en el municipio de Zárate que tenemos este gran predio que tiene una pista de atletismo en el medio de 400 metros y la zona de lanzamientos, que las pruebas de pista se hacen en la pista y los lanzamientos y saltos se van a hacer en la zona de adentro de la pista, viene a ser. Gracias a esta intendencia hemos podido lograr recuperar otra vez el circuito, el velódromo municipal. Estamos con el colegio de atletismo acá y hemos tenido mucho más participación gracias a las escuelas deportivas que tiene el municipio ahora. Entonces, mañana tenemos casi 250 chicos anotados para la categoría de atletismo convencional. El Comité Zonal de Seguridad e Higiene está conformado por referentes de industrias de Zárate y Campana. Esta semana se reunieron en el Salón de Actos Municipal junto a autoridades e instituciones para coordinar un simulacro de emergencia y tomar una capacitación. Una nueva reunión, son reuniones que de carácter mensual, en este caso se están realizando en Zárate. ¿Cuáles son los temas que se trataron hoy? En realidad los temas es, la reunión siempre empieza con una charla que tiene consideraciones de seguridad, ¿sí? Después se habla del acta anterior y bueno, el tema lo importante es el, digamos, cómo se está desarrollando todo lo que estamos trayendo desde las reuniones anteriores, el tema de información hacia la comunidad, ese tipo de cosas, y ahora se está presentando lo que va a ser un simulacro el día 23 en Campana, el cual involucra, por supuesto, a todas las empresas, más defensa civil de las dos ciudades, bomberos de las dos ciudades, gendarmería, policía. Ya lo venimos haciendo, digamos, por el término de 10-12 años. En estos últimos 9 años hemos hecho 18 simulacros, así que realmente es algo que es una práctica que estamos tomando, que hemos tomado ya un compromiso que hemos tenido, teniendo en cuenta que somos parte de ese convenio firmado con las dos ciudades. Además, hoy hubo una capacitación sobre el trabajo en lugares confinados. Esto se hace siempre, a tomar un tema y trabajar sobre ese. Exactamente, la charla es un poco desarrollar consideraciones de seguridad que una empresa pueda llegar a tener como para controles y digamos prevención en el trabajo. Principalmente en este caso fue espacio confinado, donde todas participan y de alguna manera dan ejemplos de su lugar, cuáles pueden ser consideraciones o puntos de mejoras, ¿sí? En este caso se habló mucho de cada una de las que tenía y está muy bueno, o sea, espacio confinado, uno de los trabajos más críticos que las empresas tienen hoy. A ver, para el ciudadano común que por ahí no está interiorizado de todos estos trabajos, estas capacitaciones, estos encuentros,
sirven también para darle más tranquilidad, ¿no? Vivimos en una zona muy industrializada, pero con gente que se está capacitando constantemente para cuidar. Totalmente, eso es lo que un poco lo que trabajamos siempre con bomberos, principalmente las demás fuerzas también trabajan con nosotros, es un poco lo que digo. Zárate está un poco expuesta a esas cosas con el tema de, por supuesto, el parque industrial, no es para dejarlo de lado, tenemos un parque industrial, uno de los más importantes de la Argentina. El comité en realidad tiene 45 años, va a cumplir este año 45 años y ese fue el trabajo, el tema de, más allá de las consideraciones de seguridad entre empresas, el tema de trabajar en común con la comunidad de Zárate y Campana y la capacitación es lo primordial para nosotros, desde el punto de vista de que las personas que van a intervenir en algún tipo de incidente o accidente esté capacitada y sabiendo qué tiene que hacer. Hoy tuvimos la reunión mensual del Comité Zonal de Seguridad e Higiene de Zárate y Campana. Bueno, la municipalidad nos invitó a que lo hagamos acá, normalmente lo hacemos en Campana o dentro de las empresas que forman el Comité Zonal, pero en esta oportunidad, bueno, fuimos invitados por la municipalidad de Zárate para integrarnos también a esta iniciativa que lleva más de 41 años en la zona, digamos, es uno de los comités más viejos del país, donde está formado por 25 empresas de la zona, tanto de Zárate y Campana, y una de las comisiones en la cual yo estoy liderando en este momento es la de que se denomina PASEI, que significa Plan de Alerta Comunitario ante Emergencias Industriales. Y bueno, normalmente tenemos dos simulacros como mínimo al año, uno en cada ciudad, donde participan las empresas miembro, defensa civil, bomberos, todas las fuerzas públicas, policía y demás, prefectura, gendarmería, para que la comunidad, por un lado, conozca que las municipalidades y las empresas de la zona están trabajando para estar, digamos, entrenado en caso de una emergencia, que ninguno la desea, pero es una zona muy industrial y donde tenemos una Panamericana que nos une con el Mercosur y que pasan un montón de productos de muy alto riesgo y bueno, la idea es estar preparado para situaciones de este tipo y digamos ayudar entre las empresas y proteger a la comunidad. Bueno, Pablo Gallardo, una capacitación muy importante con las empresas en forma conjunta con bomberos, Cruz Roja, ¿de qué se trató? Sí, en verdad es una jornada de trabajo y de capacitación que viene realizando el Comité Zonal de Emergencias, donde se nuclean todas las empresas de la zona de Zárate Campana y todas las instituciones intermedias, Bombero, Cruz Roja, además de las municipalidades de Zárate Campana. Una reunión importante con sede en nuestra ciudad, que es algo que estábamos buscando, con la idea de continuar el camino y ofrecer líneas de continuidad en el trabajo, con la idea de, bueno, mejorar todo lo que tenga que ver con la calidad de intervención municipal nuestra en los asuntos de coordinación de emergencias, trazar un plan de trabajo, un mapa con las principales hipótesis de riesgo de la zona y de la ciudad. Bueno, en fin, tiene toda una batería de acciones que como municipio estamos encauzando por disposición del señor intendente para poder concretar un plan de coordinación de emergencias. En unos días se va a hacer un simulacro en Campana, en octubre nos confirmaban que iba a ser en Zárate. ¿Esto por qué es importante? No, esto es importante porque en verdad tanto todos los sectores, empresas, instituciones intermedias, estados municipales entienden que hay que hacer acciones concretas y que también hay que hacer acciones concretas que queden a los vecinos, que también los vecinos tienen que ser partícipes, digamos, son agentes de prevención de los riesgos o agentes de comunicación. Entonces, bueno, evidentemente el simulacro, además de todas las cuestiones técnicas de mejorar la performance y la calidad de trabajo, tiene que ver con capacitar a la sociedad civil o sensibilizar a la comunidad de que el trabajo es en conjunto. La Secretaría de Desarrollo Económico se reunió con directores y docentes de las escuelas técnicas y rurales para diagramar una convocatoria de proyectos productivos de innovación. El objetivo es ayudar a crecer a estos proyectos dotándolos de apoyo de servicios técnicos y financieros. Bueno, Cristian Amarilla, subsecretario de Desarrollo Económico, una reunión importante con docentes y directivos de las escuelas de la zona. ¿De qué se trata? Bueno, sí, nos juntamos con los directores de las escuelas técnicas y algunos directores de algunas primarias, fundamentalmente del área rural y del área de islas, con la intención de empezar a diseñar en conjunto una convocatoria para que se presenten proyectos, digamos, de algunos alumnos o egresados junto con profesores, en algunos proyectos, digamos, productivos de innovación, y desde la Secretaría de Desarrollo Económico
poder acompañarlos, digamos, en términos de hacer desde la incubadora de economía de base social, para acompañarlos en desde la idea hasta el proyecto, el prototipo, y ver cómo eso se puede transferir a la comunidad, digamos. Entonces, nuestro trabajo es, estamos escuchando las demandas fundamentalmente de los sectores económicos, del comercio, de la industria, de la pyme, del desarrollo agropecuario, del turismo, y en base a eso que nosotros estamos dialogando constantemente, lo que estamos queriendo es ver si podemos empezar a tener soluciones tecnológicas o propuestas desde el ámbito educativo, que ya las hay, digo. Entonces, un poco la reunión fue muy importante y muy enriquecedora, porque básicamente ya hay un montón de cosas que están sucediendo y bueno, y nuestra idea es acompañar ese proceso, ¿no? Potencial. ¿Qué proyectos tienen las escuelas en los cuales ya están trabajando y en otros que van a trabajar en el futuro? Bueno, ahí comentaban el director de la Escuela 2 que ellos han trabajado junto con la empresa Tenaris en el voluntariado para el hogar de ancianos, han trabajado también desde la Escuela de la Técnica 4 con el hospital. Digo, hay mucha experiencia en mucho trabajo en el sector agropecuario, también ellos trabajan en lo que son huertas y... Así que bueno, nosotros lo que vemos es que esta sinergia, este trabajo conjunto va a potenciar un montón de soluciones que están en la comunidad y que hay muchas ganas de laburar juntos, ¿viste? Esto también sirve para el futuro laboral de los alumnos, ¿no? Que ya a través de estos proyectos se pueden insertar más fácil una vez que terminen el secundario. Exactamente, como decís, ahí la verdad que además de generar que haya salida laboral en ese sentido, con algún proyecto que pueda salir al mercado laboral con un proyecto independiente, también surgió, digamos, algo muy interesante que nos decía una directora, es que la propia oficina de trabajo pueda trabajar en vinculación con las escuelas y generar una bolsa de trabajo, digamos, donde estén los alumnos de algunas escuelas con algunas especialidades y poder ya directamente vincularlas con el sector productivo. Más allá del acompañamiento municipal, financieramente, ¿hay algún tipo de financiamiento del gobierno de la provincia o de Nación o internacional para acompañarlos en este proceso? Bueno, justamente la idea del equipo de desarrollo económico es, nosotros estamos constantemente yendo a Nación y provincia, viendo las herramientas, conociéndolas, estudiándolas, para justamente después, de cara a las necesidades o donde vemos algún proyecto, ver en dónde, en qué proyecto o en qué programa o en qué línea de trabajo del ministerio, tanto de Nación, de provincia o como internacional. Estamos presentando una convocatoria para una fundación de Canadá, con la intención de hacer una biofábrica, así que bueno, estamos no solo en el ámbito provincial y nacional, sino también internacional. Después de este tipo de reuniones donde escuchás a los directivos y te explican cómo trabajan los chicos, los proyectos que tienen, ¿qué sensaciones te quedan de cara al futuro, no? No, la verdad que me siento muy con muchas ganas de trabajar con los directores, la verdad que hacen un trabajo impresionante, también vino gente del consejo y se está viendo que se viene laburando muy bien, y la verdad que con muchas ganas de aportar nuestro granito de arena a lo que ya se viene haciendo, digamos. Esta semana más de 40 jóvenes de escuelas secundarias y de la Escuela de Educación Estética viajaron a Mercedes para participar de la primera etapa del programa Jóvenes y Memoria. Alumnos y docentes prepararon trabajos vinculados a la construcción democrática y a la valorización de la memoria histórica. Jóvenes y Memoria crea unión entre los jóvenes. Nos da un poco de voz en un mundo que solamente los adultos son los que pueden opinar. Es, para mí es alegría, amor, libertad. Podemos expresarnos como queremos y lograr muchas cosas. Podemos tener diferentes pensamientos, buenísimo, pero somos los jóvenes que nos juntamos. Vos tiraste una idea, yo tiré otra y entre todos hicimos algo y cambiamos algo. Ningún pibe nace chorro. Hay mucha discriminación. Te discriminan primero cómo te vestís, cómo sos, cómo hablás. ¿De dónde venís? Vas caminando por la calle y pasa el patrullero y vos no sabes si estar aliviado o tenerle miedo porque sabes que te va a parar y te va a tratar mal. También una de las problemáticas que tienen todos los pueblos es la salud. El centro de salud siempre está dejado y abandonado.
Creo que se mira mucho más para uno mismo que para el bienestar del pueblo. Es que entre los mismos vecinos nos respetamos. Entonces creo que hace falta eso. Creo que la misma sociedad también hace el pibe chorro. Te saca muchas cosas buenas. Y aprendés, la humildad es lo primero que se aprende. Una vez que se muere un pueblo van quedando pedazos de vos ahí, ¿viste? Se va acumulando en un sector todo, pero vas perdiendo costumbres, vivencia. Y eso no hay que dejar morir. Creo que lo que falta hoy, no solo acá, sino en la sociedad actual, es empatía. Ponerse en el lugar del otro. Lo primero que haría yo es los pibes en la calle. Sí, los pibes no tienen que estar en la calle. A los chicos que estén necesitados o qué sé yo, no tengan una esperanza, que la tengan, porque siempre hay una solución para cada cosa. Si no hay igualdad, eso no es democracia, ¿no? Y ayudarnos, juntarnos a hacer lo que queremos. Creo que forma parte de la democracia escuchar al otro, no ignorarlo. Y me enseñaron muchas cosas los chicos, lo que vale, lo que es y que siempre la verdad tiene que salir a luz. Y ser libre. El revelarse, el decir lo que uno piensa es lo que hace que la sociedad haya avanzado. Y la rebeldía siempre tiene que estar. O sea, nunca es tarde para luchar por lo que querés. En Jóvenes Sin Memoria podemos contar la historia de nuestro barrio. Contamos las cosas que nos pasan. Acá nos expresamos. Nos identificamos. Tenemos que rebelarnos. Nunca baje los brazos. Para decir lo que pensamos. La juventud es libertad. Jefe del Departamento de Derechos Humanos de la Municipalidad de Zárate, nos gustaría que nos hable un poco sobre este viaje, este proyecto de Jóvenes Sin Memorias, que se viene haciendo desde el año 2002, creo, ¿no? Sí, el programa se viene implementando desde esa fecha, que es prácticamente la fecha en que empezó a trabajar la Comisión Provincial por la Memoria. En todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y básicamente con una gran participación de escuelas. Recordemos que la Comisión es un ente público, un organismo del Estado de carácter autárquico que cuenta con el aval administrativo y legislativo en la provincia de Buenos Aires. El municipio ya desde que está prácticamente esta gestión que inició y puso a disposición todos los recursos para que los chicos pudiesen viajar tanto en diversas etapas. Hay que recordar que el programa abarca la posibilidad de que los chicos jerarquicen muchos trabajos que se producen en el marco de la currícula escolar, ya sea investigaciones, monografías, producciones culturales. Hoy tuvimos la suerte de que la Escuela de Estética de Zárate participa por primera vez. Hoy es importante, un día muy importante, porque estamos avanzando un acuerdo institucional con este organismo y han viajado ya casi 50 chicos entre 50 personas de esta comunidad educativa entre docentes y alumnos. Es todo un día entero, es la primera etapa que transcurre en la ciudad de Mercedes, una ciudad cercana, y la segunda etapa va a ser a final de año, durante el mes de noviembre, donde también van a participar la misma cantidad de chicos. Son cuatro cursos, son cuatro escuelas de Zárate, es la Escuela Secundaria Escalada, la Escuela Secundaria número 11, la Escuela Secundaria 8 de Barrio Saavedra, y como dije, la Escuela de Estética, ¿no? Esto va a avanzar fuertemente a partir del año que viene, porque todas las inscripciones se cierran en el mes de mayo. O sea que ya terminó esa etapa que va a transcurrir en este año, en este ciclo. Pero a partir del año que viene, y si Dios quiere, convenio mediante, junto con las acciones que viene llevando adelante la Secretaría de Desarrollo Humano, vamos a avanzar en un acuerdo institucional más profundo de divulgarlo en las escuelas y articular totalmente con comunidad educativa y los entes jerárquicos respectivos, ¿no? Sobre todo la información con los directivos para que cada uno esté al orden del día. Toda la plataforma programática de la Comisión Provincial está basada prácticamente en la plataforma curricular del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? En este tema. Una buena propuesta para no perder la memoria, ¿no? Sí, sin duda, porque ya te digo, aparte no, es importante que es un programa que construye valores, que mantiene la conjunción de la equidad, la igualdad y los derechos genéricos en general para la sociedad, valga la redundancia, y no es un programa competitivo. Los chicos ni ganan ni pierden, o sea que participan y viajan todos juntos, todos y cada uno de los que se inscribieron. A fin de año, si Dios quiere, vamos a poder presentar todos y cada uno de los trabajos acá en Zárate, ¿no?
fueron a Mercedes, viajaron a Mercedes. ¿Cómo es tu nombre y contanos tu experiencia? Yo me llamo Esteban de León y la experiencia fue muy linda. Nos encontramos con muchas escuelas de toda la provincia y contamos sobre nuestros proyectos y de qué trataba lo que íbamos a exponer a fin de año que se expone con el proyecto. ¿Este es el primer viaje que haces? No, ya fuimos el año pasado, que también estuvo muy bueno y ya estamos por la segunda experiencia. ¿Qué es lo que exponen los chicos de Zárate? ¿Es todo una exponencia, digamos, de grupo? No, va por cada escuela. Lo que nosotros estamos exponiendo este año es sobre dictadura y sobre desaparecidos de Zárate, los lugares como la Casa de Piedra, el Arsenal y todo eso. Está muy bueno lo que hacen y para que se muestren lo que pasa en diferentes lugares, localidades de la provincia. Estuvo muy bueno, estuvimos hablando con muchos chicos de otras escuelas que también están haciendo otros proyectos, aparte del nuestro, que nosotros estamos haciendo lo de los desaparecidos acá en Zárate. Para recordar, por eso se llama Jóvenes y Memorias. Especialmente decidimos hacer ese porque estaba justo el día de los militares y todo eso, entonces decidimos hacer ese. ¿Es la primera vez que viajás, Laura? No, la segunda, el año pasado hicimos lo mismo. El año pasado estuvimos haciendo lo de... lo del maltrato de género. Y bueno, fuimos a Chapamalal y estuvimos haciendo ese proyecto sobre la mujer, los niños, hombres en general. Bueno, Mario Silva, contanos un poquito a qué se refiere este programa de Jóvenes y Memoria y cómo trabajaron ustedes. Jóvenes y Memoria es un programa que se viene haciendo hace 15 años en donde las escuelas presentan un proyecto que tiene que ser relativo a los derechos humanos o a lo que refiere a la dictadura militar en cuanto a hacer memoria sobre lo que pasó en nuestro país. En el caso nuestro estamos trabajando con el exilio, con personas de Zárate que se hayan exiliado y investigando cómo fue vivir el exilio como una forma de violencia institucional contra personas que se tuvieron que ir del país obligadas y cómo fue esa experiencia de vida y a partir de eso la idea es que los chicos puedan producir arte con ese tema. Digo, Zárate es una zona puntual para todo este tipo de cosas que han pasado, ¿no? De historia que ha pasado por aquí, por nuestra ciudad. Sí, en Zárate la idea es que los chicos puedan averiguar, investigar sobre casos que pasaron en Zárate, en su ciudad, y puedan asociar que la historia del país también pasó en su ciudad y puedan investigar sobre eso. ¿Una buena experiencia? Fue una buena experiencia, los chicos intercambiaron con chicos de diferentes ciudades, de Luján, de Rodríguez, también estaban Mercedes, bueno, había diferentes ciudades cercanas y pudieron intercambiar, contar lo que están haciendo y bueno, avanzar un poco más sobre los proyectos que cada uno ha realizado. ¿Cada cuánto se realizan estos viajes? Estos encuentros regionales son uno al año. Y la idea es que a finalizar el año se hace un encuentro en Mar del Plata donde los chicos puedan presentar los proyectos ya realizados. Te presentamos la agenda cultural de este fin de semana y te recordamos que todas las actividades son de entrada libre y gratuita. Viernes 24, Grupo de Teatro Independiente presenta Aboleradas, de Abel Poletti, a las 21 horas, en el Fórum Cultural. Sábado 25, Programa Municipal Mi Plaza. Teatro y música desde las 14 horas, en la Plaza Belgrano de Barrio San Jacinto. Sábado 25, presentación del libro Yo, el Bocha, de Ricardo Bocini, a las 19 horas, en el Fórum Cultural. Sábado 25, Peña Barrial con la presentación del Ballet Folclórico Municipal, desde las 21 horas, en la Sociedad Vecinal de Villa Carmencita. Bien vecinos, hemos llegado al final de esta edición de La Ciudad Avanza TV. Les agradecemos por haber compartido con nosotros 60 minutos de información del partido de Zárate. Para hacer cualquier consulta pueden hacerlo a través de nuestro Facebook y a través de nuestra página web www.zarate.gov.ar. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima edición de La Ciudad Avanza TV.